soy Moon, ya estamos de vuelta con Pokémon Púrpura. Bueno, primero de todo que no se me olvide, porque se me olvidó en el vídeo de Erin y lo siento mogollón. Así que un saludo muy, muy, muy grande a Shiori el Grande, que tendría que haberte dicho algo en el otro vídeo, pero se me olvidó, así que te mando un súper saludo desde este vídeo que, bueno, nos hemos ido un vídeo solo. Me he pasado un vídeo solo, pero no pasa nada, yo te mando un saludo súper grande. Así que nada, muchas gracias por seguirme. Así que nada, ya estamos aquí, ya se ha hecho de noche y vamos a resolver la intriga de Casiopea. Así que no sé, preparados o no preparados, yo no sé si estoy preparada, pero vamos allá. Tenemos a mi Óscar durmiendo porque nos hemos esperado que te hiciera de noche y ha considerado que era hora de dormir. Pero bueno, yo entiendo que si me muevo vendrá conmigo y tenemos que ir recto. Bueno, pues vamos allá. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué todo! No sabemos qué va a pasar. Kyle está ahí, ¿eso es Kyle? Vale. Vale. Estamos nerviosos. Hasta la que quieras. ¿Ah, sí? No sé por qué. ¡Guau! Ponemos cara de sorpresa, pero ¡guau! ¿A cuántos os ha sorprendido saber que Kael era el director? Sí, sí, súper perfecto. Ah, no sé por qué será. Mira que lo dije yo el otro día, si, como que como Casiopea fuera este hombre, yo me muero. No puede ser. No puede ser. Este hombre está infringiendo las leyes y dándome puntos de liga y... ¡Qué fuerte me parece esto! No puede ser. Una grabación. Me está vacilando, ¿no? No lo sé. Bueno, sí, sí que lo sé, pero... ¡Yo no diré nada! Que no me creo que sea este. Dicho él, es director Kael, que nada tiene que ver con Clave. Este creó el Team Star y el. Y, bueno, me creo que hiciera lo del astrolabista, ¿vale? Pero no me creo. Ay, no me lo creo. Te está desafiando, ¿eh? Para vamos a luchar contra el director. Uy, te saca un Uranguru de estos. Madre mía, no sé yo cómo vas a poder enfrentarte a alguien tan fuerte. ¿Y por qué se enfrenta a mí? Es lo que no entiendo. ¿Yo qué le he hecho? No sé. Y encima, perdóname, ¿eh? Está infringiendo la norma de combatir en el colegio. Estáis ahí para expulsión, ¿eh? Ya ves. Si pierdes, te expulsa, piénsalo. Si pierdo, ¿me expulsa? ¡Ah! ¿Qué le hago? Me va a dormir a todo esto. Tírale un tajo y ahora con él. ¿Qué te ha hecho para que bostezo, no? Sí. Ahora cambia de Pokémon. Ya. Bueno. Bien, mi escarada. Sí, se ha robado. Tenía su idea de antes. No sabemos a quién va a sacar, ¿no? No. Ya ha puesto, pero no lo río. Está infringiendo sus propias normas. O sea, este tío es la leche. Pelibolt. Vamos a Por eso tenía yo que sacar a Belly. O Arcanine. Se ha puesto nevar en la academia. Vaya hombre. No. No, a ver. ¡Un chispazo, señores! Bueno. Pues arres. ¿Qué es eso? Se está protegiendo.
Ah. Probamos esto, a ver. Va a fallar. Golpe. Beli. Beli. Hazle un entro cañón, va. No. Vamos a cambiar de Pokémon, ¿eh? Porque me parece a mí que Beli no está siendo muy efectivo. ¿Talonflame? Vamos, chica. Beli, lo has hecho muy bien. Que no, no habíamos leído el Pokémon. Es verdad, ni idea. Ahí el fuego sí que va bien. Mintisca es guay, ¿eh? Por cierto, tenemos ataques nuevos como Onda Ígnea. Ya no llevamos más, ¿no? ¡Hala! Esta es mi chica. Bien. Gyarados, sí. Cambiar. Paumot. Que lo has hecho muy bien, Beli. Vamos, gordo. Suelta, chispis. Hola. Muy bien. Adiós. Voltea. ¿Veis quién es? Andarma. Este podría. Ah, va. Seguimos, Paumot. Es la evolución de Sinistea. ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos, Peque! ¡Ahí va, chispazo! ¡Y madre mía! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa más rara ha hecho? Aumentarse mucho el ataque. Ah, aún excavar. Como está volando, yo lo que haría es ir por pa. ¿Sí? ¡Vamos, Paumot! ¡Oh! ¡Paumot! ¡Ay, no! Arcanine. Vamos, pichoso. ¿Cómo puede ser esa tetera rota tan fuerte? Por favor. Es una tetera. Por favor. Tiene canciones pegadizas. Eso tú. Míralo. Parecía un buen director. Ya ves. Arcanine, pégale un bocado. O sea, está muy rota la tetera, ¿eh? Poca broma. O sea, muy rota. Uy, chico. Qué fuerte me está pareciendo esto, te lo digo. Amungush. Amungush. Necesita fuego, así que... ¿Sigo? Arcanine o Talon. A ver. ¿Cómo está Talon? Mejor que Arcanine. Sí. Vamos, Peque. Tírale una onda ahí. Amungush. Me hace mucha gracia el nombre de este Pokémon. Amungush. Amungush. Es que es todo gracioso. Vamos, preciosa. Muy bien. ¿Qué es eso? Oh. Acaba con esa seta. Ya no hay seta. Buena chica. Es que le dije. Es que le dije es el de. El de fuego, la evolución de fuego coco. Ah. Si tienes uno de agua o psíquico, pues fantasma. Tengo a Espion. Prueba con Espion a ver. Buena chica. Vamos, gatito mío. No, tenemos dos gatitos. Mi escalada es el gatito grande. Hm.
Vamos a hacer a cristalizar. ¡Hola! ¡Qué guapo! Pensaba que llevaba un fococo pequeñito. No, es un fénix en la punta de la nariz. Bueno, ah, de la cabeza. Ah. Teracristal. ¿Eh? ¿Este? No, no, digo que el ataque te mejora de ser normal en su última baza. Ah, ya. No sé. No. ¿Pero le hago este? No, si te recristalizas, multiplicas el poder. Es fantasma, ya. No sé. Todo sea que lo hayamos hecho y no le haga daño. Este es fuego fantasma, creo. Ah. Pues digo, no sé yo. A ver. Bueno. Uy, lo que acabo de hacer yo. Ha fallado. Ya he sido, a ver. Y él no me, y él no me afecta a mí. Pues vamos apañados. Buen chico. Pues sí. Hola, joder. Perdona. Perdona. Es un ataque más poderoso. ¿Ah, sí? Vamos, espeón. ¡Bomba! ¡Toma! Lo siento, cocodrín. Hemos ganado al director. Hemos ganado al director. Sigo sin creerme que este sea Casiopea. Es que no lo veo tan listo a este hombre. Yo que he dicho que no podía ser. Es que no podía ser. No me digas, gracias. Uy. Ah. Ah. ¡Hola! Oh. Mila. Mila. ¿Estáis combatiendo? No sé. Doña Mila. ¡Oh! ¡Claro, claro! ¡Es verdad! ¡Lo va a reñir! Efectivamente. Ajá. Explícale, explícale. ¡Cactus! En una tienda de globos. Soy muy fan de Mila. ¿Quién es la superintendenta? Creo que es Ágita. Me muero. Vale, están todos curados, genial. Tenemos que entrar, ¿no? Hay que ir al área recreativa. Tienes que ir con el ordenador. Vale. Si es que yo te lo he dicho, está infringiendo sus propias normas, eso no puede ser. Ya da igual. Aquí no. Ay, ay. Sale, sale. Allá vamos. Ah.
¿Nova es Casiopea? ¡Oh! ¡Nova es Casiopea! Esto ya le veo más sentido. Sigo queriendo la mochila de Ivy. ¿Quién será esa misteriosa encapuchada? Ah, por favor. Dios. Noah. Me acabo de poner cara de mala. Más o menos. Habilidad. ¿Cómo se llama si quieres tirar la escena del que está diciendo la piba? Sauna. Sauna. Que no quieren ir al chino. No, le estoy dando opciones. Bueno, esto ahora lo borras, ¿no? Publicidad gratuita. Vale. Cuando quieras, ¿no? O sea, por favor, si hemos podido con Kyle. Hablando del diablo. Vale. Estaba escribiendo la disculpa formal para. Sí, sí. Es Noah. ¿Graves? ¿Lo va a grabar? Ok, Mackey, tranqui. Monkey. Ok, Monkey. Ok, Monkey. Ok, Monkey. It is Noah. ¿Veis? Se le mueven a Libby las orejas. Nos postramos ahora mismo, no te preocupes. Debería me llevar un minuto. Digo yo. Ese es el que quiero conseguir yo, que es el único que me... No, y me falta el otro también. Un verano. Vale. Y nosotros también. A ver, ¿tú qué te piensas, bonita? ¿Eh? Perdona. Ah, oh. Por favor. Buscarada hasta que se sale. Vamos, precioso. Okay. Muy bien. Chao, Umbreon. Este es mi mascarada. ¿Quién es mi mascarada? Sí. Sí. ¿Arcanine? Vamos, precioso. A tope la música, en este combate. Se han encendido hasta las luces del... Este también lo quiero. Este no lo tengo. Vamos. Arcanine. Madre mía con Arcanine. Leafleur no tuvo nada que hacer. Bueno, chico. Vale, agua, sí. Belly. Belly. Hashtag Belly. Hashtag Belly. Go. Belly Ball. Y bueno, ya lo estáis viendo, Noah o Casiopea saca su tercer Pokémon, Vaporeon, que se va a enfrentar ni más ni menos que a aquel que se carga con cada golpe, Belly Ball. Sí. Belly Ball le ha lanzado todo su poder, a Vaporeon hace lo mismo, pero Belly Ball con su increíble agilidad esquiva el ataque. Porque no solo se somos gorditos y monos, sino rápidos. Acerito. No, me quedo con Belly, que tiene agua. Vaya, parece que Belly Volta ha entrado para quedarse en el game. Wow. Y aquí está Flayer. O
Ojito que Belly Ball parece que tiene para todo, aunque sea un poco de tipo eléctrico, conoce hidropulso y le ha golpeado bastante, bastante fuerte. Lo ha confundido. Los patitos se le han ido de la fila. Filas, va a estar en fila, están dando vueltas. No, pero le invite Igneo, madre mía, un juego de ese ataque que impacta de lleno contra Belly Ball. ¡Oh, me ha quemado! Belly. Pobrecito Belly. Pero me he cargado. Y Flareon se ha hecho daño. Vamos, Belly. Belly. Belly vuelve con otro pulso y ¡boom! Ya me quieren. No haya perdido 4 de sus Pokémon, que por cierto todo parece ser evoluciones de Eevee, así que madre mía, a ver qué tiene más. Se viene Jolteon de tipo rayo. ¿Cojo Paumot? ¡Ay! Me he colado. Bueno, puedo cambiar igual, ¿no? Paumot, ¿no? Que tiene lucha excavar y excavar. Es buena opción contra Jolteon. Perdona, Belly, me equivoco de botón. No pasa nada. ¡Era Paumot! Entra Paumot, aquí entran todos hoy. Como dice. Perdona, ¿truenas contra mí? Intentas ahí controlar el... Ojito, este no lo digo del todo, ¿eh? Ya, pero es que Paumot tiene los ojitos más tiernos aún. Esto es una competición de miradas bonitas. ¡Ojo! Un trueno acaba de caer en el campo y ¡boom! ¡Boom! Desde el suelo, Belly Ball. De nuevo, ojitos tiernos, aquí lo que vimos está a la orden del día. ¡Boca jalo! Paumot está a tope. Pues nada, solo le queda un Pokémon a Noah y entendamos que puede ser el que te resisterice. Y en este caso es el Pokémon de tipo Hada, Sylveon. Ufa mi Oscarada. O a Espeón. Nunca está durmiendo, eso sí, me pilla Espeón. Sí, eso. Vamos a Espeón. Es verdad, está durmiendo, se me había olvidado. No, ha sido contra aquí, está despierto. Ha sido antes del combate, bueno, ¿no? No pasa nada. Ella no me ha sacado ningún espion. Es verdad. He elegido así y en vez de esta. De hecho, como ya tienes así, ¿eh? O sea, esto. Tipo hada. ¿Le afecta la última baza? Pone que se pica. Ella también va a tener que estar igual. ¡Vamos allá! Que conste que le quiero cambiar el teratipo, pero hemos ido y necesitamos teracristales. ¡Se va el poder! Vale, que falle no significa que no le... Muy bien, es peor. Te tira otro Pokémon, tío, ¿sí? Ya, lo estaba pensando, digo, ¿vas a sacar otro Pokémon? Es peor. Aguanta, bombón. Si no, no te preocupes que tenemos. Sacamos a mi Oscarada. Muy bien, esto lo has hecho muy bien. Lo has hecho súper bien. Tenemos que cambiarte el teratipo, mi amor. Mi Oscarada está bien.
Vamos, precioso. Vamos a acabar con él. Casi. Pero le hemos quitado el teratipo, ¿no? Ah, pues no. O sea, sigue cristalizado. Muy fuerte. Está fuerte. ¡Oh! Madre mía. ¡Miuscarada! ¡Madre mía! Claro, es que el tipo siniestro. Ha pillado Arcanine. La... Sí. Está costando este vencer así, ya ves, de ahí que sea uno de los Pokémon competitivos más tochos, hay que decirlo, ¿eh? Ya ves. El tipo hada está rotete. ¿Voltio cruel? O llamarada. Llamarada, a lo mejor la hace más daño. Con el daño de los ojitos que nos va a buscar a la bajada. Así que a este no me lo reviento un golpe. Este es mi chico. Lo siento mucho, no, a ti es un Silver muy mono. Esta es. Lo siento, querida. Eso te pasa por habernos engañado. ¿Y me voy a hacer viral ahora? Te ha visto todo el mundo. Pues sí. Ay, vuesa supremidad. Vaya. Señor director. Bien ponderada, Noah. ¡Tachán! ¿Qué?
¡Qué monos! ¡Jo, qué bonito! Ajá, efectivamente, efectivamente. Sí, yo no lo he hecho, pero yo sí. No lo he hecho porque no he podido. ¿Ah, sí? Ah, eso no lo sabía. Vaya. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Muy bien, muy bien. Voluntariado, muy bien. Coordinación y gestión del CES. Centro de entrenamiento Star. ¡Oh! ¡Pero qué gracioso! ¡Oh, qué guay! ¡Qué chulo! ¿Cómo mola? Qué guay. Por supuesto, señor director. Bueno, ¿qué? Ya voy al despacho del director. Bueno, voy al despacho del director, ¿no? Me ha llamado. Despacho del director. Madre mía, madre mía, madre mía. Oh, de nada. No. Qué guay. De forma no muy legal. Ay. Ay, Sajita. No pasa nada. Bueno, pues nos ha tocado volver aquí.
¿Hemos acabado ya? Creo que sí. Creo que podríamos hablar con algunos profesores. Mira, a ver. En el vestíbulo, aula de hogar, enfermería. ¿O esto eran las misiones esas? No, pero por ejemplo sí puedes hacerlas. Las únicas que no puedes son las de... que tienes que capturar a los cuatro estos. Uh-huh. Son las de Chloe. Chloe. ¡Ah! ¡Enhorabuena! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Qué guay! Bueno, pues al que viene. ¡Qué guay! ¡Qué chuli! Bueno, vamos a ver. Habíamos dicho que Cleo no. Y el de la especia. Sí, no lo voy a ver. A ver. ¿Cuál te pedía especias? Hugo. Me pedía una especia. No se la puedo ganar. Entonces aquí no puedo hacer. Bueno, pues nada, nema nema. Que se viene la liga. Bueno, pues me parece que hemos acabado por hoy. Me han encantado los combates. He alucinado con Gael. y nada. La verdad es que me mola que sea Noah Casiopea. No sé, le da un giro muy guay. Y no sé, un cierre muy bonito, ¿no? De todo lo de... sí. ¡Ah! Hola, Noah. Dime. Vale. Bueno, pues yo me estaba aquí despidiendo, pero me parece a mí que no hemos acabado. Vale, vale, pues vamos a por ella. Vamos, mira ahí, don, que a ti te cae bien, Noah. Aquí está. Bueno, a ver. ¡Kiwi! ¡Ah! ¡Un montón! ¡Qué guay! Es tan cutroncio. Un rato. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué bien! Tranqui. A ti. Cometa Draco. Wow. Ah. Ostras. Gracias. ¡Ay! ¿Le podemos pedir que forme parte de nuestro equipo? ¿No? Con Damián. Hasta la vista. Genial. ¡Ay! Hemos acabado las vías tardas. Genial, ¿no? Vale, creo que ahora sí que ya me puedo despedir. Bueno, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Me ha parecido súper chulo el final. Yo me estaba ya despidiendo. Y nada, los combates una pasada. Espero que os hayan gustado porque me lo he pasado súper bien.
Y nada, si os ha gustado le dais al like y nos vemos en el próximo vídeo, que tenemos la liga ahí ya a puntito. Así que nada, ay, nos esperan más combates. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.